Si desde hace tantos años la gente ya conoce los principios de la ley de atracción, de la física cuántica, de la metafísica, de la espiritualidad, y ciencia, religión, espiritualidad y filosofía parece que están caminando ya en la misma dirección, la pregunta que se hace la gente es, si tantas personas ya conocen estos principios, ¿por qué no a todo el mundo le están funcionando? Dicho de otra manera, desde la aparición de la ley de atracción y tantas gentes leyendo los libros, pues todo el mundo ya debería ser multimillonario, tener una pareja increíble a su lado, o tener una salud, una energía y una vitalidad admirables. Y sin embargo, no es así. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principios y por qué la gente falla a la hora de aplicarlos? El mundo se comporta como un espejo dual. A un lado del mundo está el reflejo, el mundo físico y material. Al otro lado del mundo está el mundo metafísico o cuántico, que es la imagen. Todas las filosofías, los textos sagrados, incluso ahora la ciencia, nos están diciendo que toda nuestra realidad se está creando en la imagen y que la realidad física que estamos viendo es un reflejo. Así que, si realmente queremos cambiar y transformar nuestras vidas, tenemos que girarnos hacia la imagen y darle la espalda al reflejo, esa extensión de ese mundo cuántico, mundo metafísico o mundo espiritual. Soy Laín García Calvo, autor de la saga bestseller La Voz de tu Alma, y quiero contarte cómo estos principios han transformado mi vida para siempre y también transformarán tu vida para siempre. Antes de comenzar, quiero contarte que soy una persona muy racional, vengo del deporte de alto rendimiento, he estado más de 20 años, 22 años de hecho, en el deporte de alto rendimiento, fui nadador, estuve en la selección y apliqué los principios también de la ley de atracción para superar varias cosas y poder ser campeón, ganar medallas. Más tarde te contaré sobre esto. Pero también me he formado con más de 30 mentores millonarios, billonarios y multimillonarios. Pero también desde los 12 años llevo leyendo metafísica, espiritualidad, física cuántica. ¿Qué te quiero contar con esto? Que soy una persona que está en los dos mundos. No me identifico mucho ni con unos ni con otros y al mismo tiempo con los dos. Solo utilizo los principios que me ayudan a transformar mi vida y los que no me ayudan a transformar mi vida los desecho, simplemente así. Así que no te está hablando una persona muy creyente que no comprueba nada, ni te está hablando una persona súper racional que tampoco comprueba nada, sino que soy una persona intermedia y te puedo decir que estos principios funcionan y también van a funcionar para ti. Los principios que enseño en la saga de La Voz de tu Alma han sido utilizados por miles y miles y miles de personas a lo largo de toda la historia. Lo primero que tienes que hacer si quieres tener resultados es no tratar de convencer a la gente, sino tratar de convencer a tu mente. Dicho de otra manera, todos estos principios no han terminado de funcionar en ti porque tienes dudas. Y si te lo explico de otra manera es, tu mente consciente quiere algo, pero tu subconsciente no. Tu parte consciente quiere esos sueños, pero no estás programado para tenerlos. ¿Y por qué tenemos dudas? ¿Por qué somos escépticos? Es por una particularidad de tu mente. Tu mente no está diseñada para tener éxito o cumplir sueños. Tu mente solo tiene un objetivo y está diseñada para una única cosa, que es mantenerte en la zona de confort porque su objetivo es protegerte. De tal manera que todo lo ya conocido puede hacer cálculos y sabe dónde te va a llevar. Pero si te vas a algo desconocido, aunque pueda cambiar tu vida, tu mente automáticamente lo va a rechazar y es un juego inconsciente en el que no tienes control y te estás perdiendo muchas oportunidades, simplemente porque esos sueños no están dentro de tu zona de confort, están fuera. Y si revisamos la historia, está llena de casos de personas que decían grandes verdades, pero que sin embargo fueron condenados por las personas de la época. Sócrates fue obligado a tomar veneno porque se metía con las deidades de la época de la antigua Grecia. Sin ir más lejos, Nicolás Copérnico en su lecho de muerte dijo que hace 500 años solo, o sea, hace 4, 5, 6 generaciones atrás, dijo que la Tierra no era el centro del universo. Y Galileo Galilei dijo que la Tierra no era el centro del universo. Lo escribió en un libro y fue obligado a retractarse. Le retiraron el libro del mercado y lo condenaron a cadena perpetua en su casa. No hace tantos años, en 1909, Guillermo Marconi
fue premio Nobel porque consiguió llevar ondas de radio a través de un cable de cobre a 3.500 kilómetros de distancia. Después de ser entregado el premio Nobel, años después, Guillermo Marconi dijo que las ondas de radio se podían enviar sin cable. Le envió un telegrama al ministro de Correos y Telégrafos de Italia y le quitaron el premio Nobel y lo condenaron al manicomio por decir una gran verdad, de la cual hoy en día todos estamos disfrutando. Todos tenemos teléfonos móviles, todos podemos conectar la radio. Y sin embargo, en 1909, piensa en esto, no hace tanto, hace 100 años, y le condenaron al manicomio por decir una gran verdad. Así que, ¿qué te quiero contar con todo esto? Que en realidad tu mente parece que te está apoyando, pero es la que te está limitando. Y si realmente quieres tener resultados, si quieres aplicar los principios del mundo cuántico, vas a tener que romper el patrón mental y girarte hacia el mundo cuántico o mundo metafísico para poder cambiar el mundo físico y material. No trates de convencer a la gente, tienes que convencer a tu mente. Esa es la que te va a llevar a la vida que tú quieres o a la vida de tus sueños. Los principios que te voy a contar no son nuevos, de hecho, llevan muchísimos años explicándose y vamos a ver qué dice la historia con respecto a que somos creadores, de que nuestra vida es una extensión de nuestro pensamiento. Vamos a ver qué está contando la historia acerca de todo esto. Hace 3.000 años se encontró una tabla que se llama la Tabla Esmeralda, que está atribuida al mítico Hermes Trismegisto, y que dice cosas como esta: tal como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Lo que significa que como es en tu mundo no material, es en la materia. Como es en tu mente, es en el mundo. 500 años antes de Cristo, Buda ya decía frases como que somos el resultado de lo que hemos pensado. Y 400 años antes de Cristo, Platón ya hablaba de la teoría de las ideas, de que nos movemos en dos mundos, un mundo inteligible y un mundo legible, o un mundo de las ideas y un mundo material. Y Platón decía que el mundo material es una extensión del mundo de las ideas, lo que ahora la ciencia llama el mundo cuántico. Jesús, hace más de 2.000 años, también decía: todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Y también decía: según tu fe te es dado, lo que significa que según tu creencia albergada en la mente subconsciente, tendrás en tu mundo. Y todo lo que pidáis en oración, que significa cuando entras en ciertos estados de meditación, puedes afectar al mundo cuántico y ese mundo cuántico luego afecta al mundo material. Y si nos vamos a la época más moderna, en el año 1900 se escribió el Kybalión, que parece ser una extensión de la Tabla Esmeralda, y salen frases como: el todo es mente, el universo es mental, o una vez más, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es dentro es fuera. Y hay muchísimas más personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1906, William Walker Atkinson escribió el libro La vibración del pensamiento y decía frases como: lo similar atrae lo similar en el mundo de los pensamientos. Wallace Wattles decía también en 1910, afirmamos que hay una materia original sin formar, o la sustancia, de la cual todas las cosas están hechas. Otra de las frases que decía es: la sustancia pensante toma forma de pensamiento y se mueve según ese pensamiento. Otra de las cosas también es que el modo de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del modo en que él piensa acerca de las cosas. Y ahora vamos con Napoleón Hill, probablemente el padre de todos los libros de la nueva era, del crecimiento personal, desarrollo espiritual. Napoleón Hill fue un escritor estadounidense que en 1937 escribió su bestseller Piense y hágase rico, y que está basado en los estudios de más de 500 personalidades más ricas y exitosas de la época, entre los que se encontraban Benjamin Franklin, Rockefeller, Henry Ford, y una lista de más de 500 nombres. Y de esa lista sacó las leyes del éxito.
Napoleón Hill nombra varias veces en su libro la ley de atracción y nos dice que los pensamientos similares atraen pensamientos similares y que nuestra vida es un resultado de nuestros pensamientos dominantes. Y todavía una época más moderna, en 1918, el físico alemán Max Planck ganó el premio Nobel y también habla sobre ley de atracción. Max dijo: como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más pura, al estudio de la materia, puedo decir, como resultado de mi investigación sobre los átomos, lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo gracias a la existencia de una fuerza que hace vibrar la partícula del átomo y mantiene unido el pequeño sistema solar que lo conforma. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Como ves, esto no es algo nuevo, sino que durante toda la época de la historia han estado hablando de él. Y si nos fijamos en las personalidades más exitosas de la época más moderna, también hablan de lo mismo. Si te das cuenta, la gran Oprah Winfrey, probablemente la persona más influyente según las encuestas del siglo XX y siglo XXI, con un programa de televisión de más de 20 millones de espectadores, y atribuye todo su éxito a la aplicación de la ley de la atracción y del resto de leyes universales, y lo habla en sus programas abiertamente. Si nos damos también a algunos actores, como por ejemplo Jim Carrey, él cuenta como en el año 93, cuando todavía no era conocido, él se hizo un cheque de visualización por 10 millones de dólares, que años después ganó por la contratación de la película Dos Tontos Muy Tontos y coincidía exactamente con la misma cantidad que se había puesto en el cheque unos años antes. Muchos actores y muchas personas famosas, muchas personas exitosas hablan de lo mismo, de diferentes épocas, de diferentes zonas del planeta y todos están hablando de lo mismo. ¿Tú crees que tantas personas podrían estar equivocadas? Entonces, ¿cuál es la ley que está modificando toda la materia y está atrayendo a aquellas personas, circunstancias, oportunidades o las está alejando de ti? En realidad no estamos destinados, estamos programados y esa programación está haciendo que tú tengas una expectativa y esa expectativa es el efecto observador que está modificando la materia y atrayendo unas circunstancias u otras. No me lo estoy inventando, es ciencia. ¿Y cómo funciona en realidad? Vamos a definir la ley de atracción. La ley de atracción es una ley natural y no la podemos modificar porque, por definición, una ley no se puede modificar. La ley de atracción dice que atraemos a nuestras vidas aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque. Y piensa en esto, la mayoría de las personas le están prestando atención, energía y enfoque a todo lo que no quieren todo el tiempo. Pero vamos a seguir con esta definición. La ley de atracción dice que todo en el universo vibra, y Albert Einstein ya lo dijo, premio Nobel en 1921, que todo es energía y que esa energía está vibrando. Así que las vibraciones que vibran del mismo modo se atraen, y las vibraciones que vibran en modo distinto se repelen. Imagínate una silla. Si nosotros podemos mirar a nivel cuántico esa silla, si ponemos un microscopio y empezamos a mirar, lo primero que nos encontramos es un átomo. Ese átomo está formado por un núcleo y ese núcleo tiene protones, neutrones y electrones. Si seguimos mirando, nos encontramos con partículas más pequeñas que se llaman quarks. Y si seguimos bajando y bajando y bajando, al final de la cadena, cuanto más pequeño es, nos encontramos de que toda la materia está hecha de energía de conciencia. Esa energía de conciencia todavía no está materializada hasta que va subiendo de grado y se materializa en una forma u otra. ¿Y qué es lo que modifica esa forma u otra? La intención de la persona que está observando. Podemos demostrar este principio de una manera muy lógica y muy racional. Si tienes alguna guitarra en casa, quiero que hagas este experimento conmigo. Para poder demostrar la ley de atracción es muy fácil, lo podéis hacer con una guitarra. Y tenéis que coger una guitarra y vais a daros cuenta de que las notas de música son vibraciones también. Y que cuando dos notas no son iguales, no vibran el resto de cuerdas, pero que cuando tocas la misma nota, las cuerdas de al lado también se mueven. Vamos a demostrarlo ahora con la guitarra. La primera cuerda y la segunda cuerda son notas diferentes. Ahora,
Si tú tocas la primera cuerda, verás que la de abajo no se mueve porque son notas diferentes. De tal manera que tocas y la de al lado no se mueve. Pero cuando en la primera cuerda tocas el quinto traste o quinto casillero, entonces estás tocando la misma nota de al lado. Y verás lo que ocurre cuando tocas la nota de arriba, que es ahora, tocando el quinto traste, exactamente la misma nota de abajo. Como ves, se mueven y las dos vibran juntas. Ahora, si vuelvo a levantar el dedo y vuelvo a tocar, verás que no es la misma nota y que no vibra. Y le doy fuerte. ¿Por qué? Otra vez. Ahora tocando el quinto traste y vibran las dos. Porque vibraciones similares vibran juntas. Como has visto, cuando tu vibración y la de tu deseo están en la misma frecuencia, vibráis juntos. Y la única razón por la que no tienes lo que quieres es porque no estás vibrando en la frecuencia de tu deseo. Y la frecuencia de tu deseo, ¿de dónde sale? ¿Cómo determinas la vibración que tienes? Y ahora entenderás por qué la mayoría de las personas no consiguen lo que quieren. Muchas personas empiezan a trabajar con estos principios y visualizan 20 minutitos cada día o media hora cada día. El problema es que durante ese tiempo estás generando la vibración de tu deseo, pero las otras 23 horas y media sigues trabajando con una vibración distinta. Dicho de otra manera, el 90% de tu día a día estás trabajando con pensamientos inconscientes. Esos son los que determinan la vibración que tú tienes y lo que atraes o lo que no atraes a tu vida. Ahora, ¿de dónde sale esa vibración? La vibración de pensamiento viene de las creencias. Y esas creencias son las ideas que tratan de protegerte. Esas ideas albergadas en tu mente subconsciente. Para poder explicarte esto, vamos a definir cómo creamos la realidad. Si te fijas, la fórmula de la realidad podría ser la siguiente. Los pensamientos te llevan a las emociones a las acciones y las acciones a los resultados. Piensa en esto. Si tienes un pensamiento negativo sobre algo, ¿qué emoción vas a tener? Una emoción negativa. Y si tienes pensamientos negativos o una emoción negativa o las dos cosas, ¿qué acciones vas a tomar? De alejarte de eso o de no hacer nada, que también es una acción. Y entonces, ¿qué resultados tendrás? Definitivamente tendrás unos resultados negativos. Ahora, ¿quién determina el tipo de pensamientos que tenemos y el tipo de emociones? Pues esos tipos de pensamientos y emociones los determinan tus sistemas de creencias. Los sistemas de creencias los aprendiste desde muy chiquitito, por lo que escuchaste, por lo que viste y por lo que te dijeron todas las personas de alrededor, incluidos tus padres, tus profesores, tus amigos. Ellos ya tenían un modelo del mundo, ellos ya estaban programados y te traspasaron esa programación a ti. De tal manera que ese sistema de creencias, esas ideas subconscientes albergadas en la mente subconsciente y que no nos cuestionamos, están determinando el 90% de los pensamientos conscientes que tienes, así de las emociones que tienes y de las acciones que estás teniendo y de la vibración que estás teniendo y que estás impulsando hacia el universo y estás atrayendo lo mismo porque por ley de atracción vibraciones similares vibran juntas. Así que el único desafío que tienes es que tienes unas creencias que no te apoyan y esas creencias están determinando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Y si miramos también a nivel fisiológico, situado en la base de tu cerebro, tienes un sistema que se llama sistema de activación reticular. Y ese sistema de activación reticular es lo que hace, filtra toda la información que tienes alrededor. Es como una búsqueda en Google. Nosotros absorbemos 200.000 millones de bits por segundo. Eso es lo que absorbe nuestro cerebro. Pero no todo entra hacia adentro. Muchas de esas cosas son rechazadas. Para poder entender esto, imagínate Google. Si tú haces una búsqueda en Google, seleccionas las palabras claves que quiere y entre los millones y millones de información que hay en la red, solamente coge y recoge aquellos que coinciden con las palabras clave. Pues entre todos los millones y millones de información y de bits que hay en el universo y todas las oportunidades para tú poder cumplir tu deseo, el sistema de activación reticular se encarga de filtrar y dejar entrar en tu mente solo aquellos
que coincidan con la zona de confort de tu mente, es decir, con tus creencias. Y esto es lo que explica por qué algunas personas ven oportunidades y otras las desechan, porque algunas personas siempre parece que todo les vaya bien y que den siempre en el clavo y otras personas siempre estén muy desafiadas, no porque estén destinadas, sino porque están programadas a un nivel inconsciente y esas creencias albergadas en la mente subconsciente son las responsables de tus relaciones, de tu economía, de tus niveles de salud, energía, vitalidad y, lo creas o no, de todas las áreas de tu vida. Así que si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Ahora, ¿quién soy yo para contarte todo esto? Aplicando estos principios he podido transformar mi vida literalmente, he tenido resultados asombrosos y déjame decirte algo, quiero recordarte que soy una persona racional, lógica, vengo del deporte de alto rendimiento, me he formado con personas muy lógicas y muy racionales, pero también tengo una parte muy espiritual, muy metafísica, así que estoy en los dos mundos y no me creía nada, pero lo comprobé y como lo comprobé tuve resultados. Uno de los resultados más grandes que tuve fue cuando después de llevar varios años entrenando en el deporte de élite, con 14 o 15 años me diagnosticaron una enfermedad crónica, tuve síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y aplicando estos principios logré solo en un año y medio ser campeón de España, ser finalista en campeonatos de Europa, y después de todo eso estuve más de 7 años estando en la selección española, viajando por todo el mundo y compitiendo con los grandes deportistas de todo el planeta y viajando y conociendo culturas, y fue algo maravilloso e increíble y pude darle la vuelta a la situación. Pero recuerdo cuando me diagnosticaron esa enfermedad, pasarme muchas horas en mi casa subiéndome a las sillas, escenificando cómo ganaba la medalla, me imaginaba a todo el mundo aplaudiéndome, y fue muchísimo, muchísimo tiempo, durante un año y medio, cuando por fin pude verlo en el reflejo. Recuerda que todo se crea en la imagen y el reflejo es una extensión de esta imagen. El mundo físico y material es un reflejo del mundo metafísico o mundo cuántico. Años después, estaba ya en casa y cogí un libro que hacía años que no veía y se me cayó un papel de dentro del libro. Era una lista de deseos que había estado visualizando años atrás. Y entre otras cosas, ponía en la lista de deseos la marca que yo quería hacer en natación, cuál quería que fuera mi mejor marca. Sorprendentemente, cuando vi esta lista de deseos, la marca que había puesto en el año 2006 era de 22 segundos y 5 décimas en 50 metros libres. Si miras el ranking histórico, cuál es mi mejor marca de todos los tiempos, es exactamente la misma marca que había visualizado, pero en la época en la que lo apunté estaba muy alejado de esa situación, no era, parecía una locura. Lo que te quiero contar es que si le prestas atención y energía y foco a lo que quieres, acabas atrayendo eso a tu vida. Es ley, es ciencia, es física, no es algo que tú tengas que creer, es una ley que no puedes cambiar, pero la puedes utilizar. Y he tenido muchísimos más milagros o situaciones inesperadas para mi mente, aunque mi subconsciente trabajó en ello. En el año 2010 me quedé una vez más sin dinero, con problemas de dinero, los mismos problemas de dinero que se iban pasando de generación en generación, de mis padres a mis abuelos, a mis bisabuelos, y que si no rompía yo esa maldición, iban a seguir pasando de generación en generación. Me quedé a cero y pasé de cero a 30.000 euros en poco más de 3 meses. Me tocaron becas, me tocaron concursos de televisión, me dieron un montón, pasaron un montón de sincronicidades que llamaba el psiquiatra Carl Jung, o de causalidades que atrajeron esas circunstancias a mi vida aplicando los principios que ahora explico. Así que no importa si lo quieres aplicar al área de la salud, al área de las relaciones, al área de la economía, los principios funcionan y no fallan jamás. Y quiero contarte otra de las áreas que he podido transformar en mi vida. Desde los 12 años que leía metafísica, soñaba con poder impactar al mundo con este mensaje, porque sentía que el mundo necesita saber la verdad. Cuando empiezas a atraer cosas a tu vida, sientes una sensación de paz y de serenidad, porque te das cuenta que desde ese momento dejas de ser víctima de las circunstancias para convertirte en un creador de las circunstancias. Y de todos modos ya estás creando tus circunstancias. Cuando no son las circunstancias favorables, es simplemente
porque no te estás volviendo un maestro de tu mente, no estás dirigiendo los pensamientos hacia lo que quieres y tu mente sigue trabajando en piloto automático con ese sistema de creencias, creando una y otra vez la misma realidad en el mismo reflejo del espejo. Si realmente quieres cambiar eso, puedes hacerlo yéndote al mundo metafísico o cuántico y eres guiado por lo que llamé la voz de tu alma, que algunas personas le llaman intuición. Mis mentores multimillonarios le llamaban tener olfato para los negocios, da igual cuál es la etiqueta que le pongas. Pero cuando tú te programas en el mundo metafísico cuántico, la voz de tu alma hace de intermediaria. La voz de tu alma es la voz de tu mente subconsciente, la voz de tu mente racional y lógica te lleva a la misma zona de confort. La voz de tu alma, la voz de tu subconsciente es la que te lleva a conseguir los resultados que tú quieres. Desde los 12 años soñaba con ser escritor, con poder impactar al mundo, con poder hacer eventos, y estaba muy alejado de esa realidad. Pero recuerdo estar en la universidad, y en la habitación de mi universidad tenía un panel visionario puesto, y en ese panel visionario ponía algunas fotos de alguno de mis mentores y de sus eventos, y quiero contarte que los milagros se suceden cuando aprendes la verdad, y la verdad nos hace libres. Cuando aprendes a utilizar los principios de la física cuántica, de la metafísica, tu vida se transforma. Y puse unas fotos de uno de mis mentores y quiero mostrarte alguno de los resultados para que veas la coincidencia de las fotos y que la persona que me hizo las fotos no tenía ni idea de lo que yo había puesto años antes en mi habitación de la universidad, pero vas a ver que las fotos coinciden, porque si eres capaz de impregnar tu subconsciente y colocar esa imagen en la mente universal lo va a reproducir en el reflejo, en tu mundo físico y material. Otra de las cosas también es que como quería ser escritor bestseller, lo que significaba que podía impactar la vida de millones de personas, pero también iba a crear abundancia con ello, porque ¿cuántas personas conocen que puedan vivir de lo que les apasiona y crear abundancia? Realmente no son tantas. Mi sueño era poder hacer lo que a mí me gustaba, a pesar de que en mi familia no había ningún escritor, nadie creía en estos principios, y en muchos casos fui ridiculizado por mis amigos por la violenta oposición de los escépticos cuando empiezas. Así que tienes que tener en cuenta que cuando quieras un cambio vas a tener que renunciar a ciertas cosas para poder apostar por cosas superiores. Dicho de otra manera, vas a tener que decirle adiós a tu pasado para decirle hola a un nuevo futuro, y vas a tener que soportar alguna violenta oposición de las personas que tienes al lado. Pero no te tiene que dar miedo, porque superar todo eso te lleva a una vida superior. Y lo que me ocurrió es que cogía modelos de personas a las que yo me habían impactado de alguna manera, y uno de los autores que me había impactado en la película El Secreto, que habla de la ley de la atracción, fue Joe Vitale. Así que en la habitación de mi universidad no solamente tenía proyectadas imágenes de eventos y me imaginaba yo dando los eventos, sino que también tener el mismo impacto que alguno de mis mentores. Así que puse una foto de las redes sociales de Joe Vitale, y lo que quiero que veas es que años después, y no sabía en ese momento cómo lo iba a lograr, pero sucedió, y no solamente tengo los mismos seguidores, sino que ya le he superado. Y esto sucedió con muchísimas otras cosas. Cuando quise escribir la saga bestseller de La Voz de Tu Alma, tuve muchísima oposición, pero era mi sueño. Así que apliqué los mismos principios que explico en la misma saga de La Voz de Tu Alma y demostré que funcionan, porque sin el apoyo de ninguna editorial, nadie creía en mí. La gente me ridiculizó, se rieron de mí por hablar de estos principios. Mis amigos de la selección española de natación, muchos me borraron de sus redes sociales, de sus teléfonos, me dejaron de llamar. Y yo no entendía, pero mi sueño era mucho más grande, así que le di la espalda al reflejo y me giré hacia la imagen y seguí visualizando y seguí proyectando y conseguí cumplir con mi sueño de ser un escritor bestseller. Y actualmente La Voz de Tu Alma es uno de los libros más leídos en el mundo, está impactando las naciones y cada día son más y más y más las personas que aplican estos principios y tienen resultados también. Así que no importa realmente cuál sea tu pasado, lo más importante es el futuro, aquello que quieres lograr. No todos hemos nacido en las mejores condiciones, pero eso no lo puedes controlar. Lo que sí que puedes controlar es dirigir tus pensamientos para saber dónde vas a terminar al final de tus vidas.
Si realmente queremos crear la realidad, tenemos que impactar a nuestra mente subconsciente. Y eso se hace con repetición y alto impacto emocional. Y muchas personas fallan porque la visualización es el arma más poderosa que tenemos de construcción masiva. Es lo que explico siempre. ¿Por qué? Porque tienes que crear una imagen en la pantalla de tu mente. Y esto no es algo nuevo. Si te vas a las cuevas de Altamira, en España, verás que hay unas cuevas donde en la zona más oscura hay unas pinturas rupestres. ¿Y qué son estas pinturas rupestres? Eran paneles visionarios de los hombres prehistóricos para visualizar la caza. ¿Por qué lo hacían en una cueva más oscura? Porque como decían Jesucristo o San Pablo, si quieres atraer algo en tu vida, todo lo que pidáis en estados de oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibiréis. Es lo mismo que hacían los hombres prehistóricos. Si te fijas, entras en esa cueva y hay tres piedras planas en el suelo, que era donde ellos se estiraban. Y si vas a visitar la cueva, verás que te estiran para poder ver lo mismo que los hombres prehistóricos veían. Y estaba en una cueva en el interior para que la luz fuera más tenue y poder entrar en esos estados de oración que decía Jesucristo, o esos estados de vibración alfa que dice la ciencia, y las vibraciones del pensamiento las podemos medir, alfa, beta, delta. Los estados de oración son los estados en los que tu mente racional se relaja y el subconsciente puede ser impresionado mucho más fácilmente. Y eso es lo que hacían los hombres prehistóricos. Se sentaban en un sitio con luz tenue, entraban en estados alfa, en estados de relajación, en estados de oración, y visualizaban creyendo que ya lo tenían. Así que se pintaban esas cuevas con esas cazas y creían que ya habían obtenido la caza y que ya estaban disfrutando del resultado. Y luego disfrutaban del resultado. Estos principios han sido utilizados durante muchísimos años y no siempre con buena intención. Si nos fijamos en la historia, Adolf Hitler colocaba esvásticas en las fotos de las ciudades que quería conquistar y las visualizaba en su despacho creyendo que ya lo tenía. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que estos principios, bien utilizados, son muy constructivos, pero mal utilizados también son muy destructivos. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Tienes la capacidad de utilizar los principios del espejo y ser guiado por la voz de tu alma para poder transformar tu vida también. Ahora, lo más importante de todo el proceso es que tenemos que tratar de convencer a tu mente. Y hay una mente que sabe que esto es verdad, pero hay una mente lógica y racional que todavía tiene dudas. Básicamente porque hemos sido programados desde muy pequeñitos, y más en nuestra cultura, que si no está avalado por la ciencia no es algo real. Quiero advertirte de algo y quiero hacerte conocedor de algo. La ciencia a lo largo de la historia se ha equivocado muchísimas veces, con lo cual, que la ciencia vale algo no es sinónimo de que sea cierto, simplemente es cierto hasta el nivel de conciencia en el que en ese momento hemos llegado. Pero la ciencia también avala estos principios. En 1801, o sea que estamos hablando de hace más de 200 años, Young hizo un experimento en el que estaba tratando de medir las partículas de la luz y se dio cuenta en el experimento conocido como la doble ranura de que el efecto observador modificaba la materia. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas.
Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Como has visto en el vídeo, las partículas de materia y las ondas se comportaban diferente, de tal manera que al científico eso no le cuadraba. Y cuando el científico se puso a medir o a observar lo que estaba sucediendo, las ondas, que son las partículas que todavía no se han formado como materia, es decir, el mundo metafísico, mundo cuántico, empezaron a comportarse como el científico esperaba, comportándose igual que la materia. ¿Y qué es lo que descubrió la ciencia con este experimento? Que la propia acción de medir o observar hace que la materia se comporte de una manera o de otra. Dicho de otra manera, los mismos principios de los que hablaban Jesucristo, Buda, Confucio y grandes avatares de la historia y filósofos como Platón, Descartes, Sócrates y grandes personas de la época actual como premios Nobel, científicos, todos tenían razón. El efecto observador existe y la expectativa que tú tengas acerca de la realidad creará una realidad u otra.
Ahora, ¿cuál es el fallo que está cometiendo la gente? Y si estos principios funcionan, ¿por qué tan poca gente los está utilizando o a tan poca gente les está funcionando de verdad? El primer fallo es que no tenemos fe realmente en que esto funcione. Pero yo te he contado mis resultados, no para que los admires o para que no los creas, da igual, haz lo que quieras con ellos. Pero lo más importante es tu vida. Y te estoy contando esto porque escribí la saga de la voz de tu alma para ayudarte a transformar tu vida. Y el principal fallo que tiene la gente es que bebe de las fuentes inadecuadas. Aprenden de personas que tienen la teoría pero no tienen la práctica. Tienes que irte a mentores. La diferencia de un mentor y un profesor es que el mentor tiene resultados y el profesor solo tiene la teoría. Vete a personas que ya tienen los resultados. No empecé a escribir La Voz de tu Alma hasta que no tuve resultados porque quería demostrar que estos principios son reales. Ya hay mucha gente filosofeando acerca de ellos, pero no tienen resultados reales. Mi propuesta es que aprendas y dejes de filosofear y empieces a actuar. Mi promesa es que si aplicas los principios de La Voz de tu Alma, funcionan y que vas a poder transformar tu vida. Así que bebe de las fuentes adecuadas, bebe de aquellas personas que tengan resultados. No solamente de aquellas personas que hablen acerca de ellos. El segundo fallo que comete la gente es que no tiene claridad. La claridad lleva al poder, la confusión lleva a la inacción. Si realmente quieres tener acciones enfocadas en esa dirección, tienes que tener claridad acerca de lo que tú quieres. Si miramos a un mundo en un mundo cuántico donde todo se forma, la diferencia entre el oro y el plomo son solo 3 protones en el núcleo. Pero si lo miramos en el mundo material, la diferencia entre el oro y el plomo, la onza de oro se cotiza a $1,700, mientras que la de plomo se cotiza a 0,9 céntimos. Esa es la diferencia a nivel material, que es muchísima, pero a nivel cuántico solo lo diferencian 3 protones en el núcleo. Y lo puedes mirar en una tabla periódica de los elementos. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que a nivel cuántico las cosas pequeñas provocan una gran transformación a mundo material. De plomo a oro, 3 protones en el núcleo. Decir que quieres tener mucho dinero no es una meta clara, realista y específica. Decir que quieres una relación extraordinaria no es una meta clara y específica, porque a nivel cuántico podrían ser muchísimas cosas. Y de hecho, estos principios ya están funcionando para ti. Tanto si crees que no funcionan, la vida te lo está demostrando y lo justificas. Ves cómo no funcionan, pero si crees que funcionan y los estás utilizando, quizás deberías empezar por tener un mentor y empezar a tener más claridad. Recuerda siempre el ejemplo entre el oro y el plomo. Y la tercera razón por la cual no está funcionando es por la constancia. Si tuviera que elegir un principio del éxito, este sería la constancia y la determinación. Muchas personas empiezan a visualizar media horita al día y creen que van a poder transformar una vida solo con media horita al día. Mi propuesta es que tengas una rutina, porque piensa en esto. Jesucristo se iluminó con el Cristo interior, o sea, conectó con el mundo cuántico a los 33 años. Buda empezó a meditar a los 8 años y se iluminó, llegó al nirvana, que dicen en el budismo, a los 35 años. Si miramos los ejemplos de los deportistas de élite, llevan entrenando desde los 6, 7 años y ganan medallas a los 23, 25, 26. O sea, se tiran 20 años entrenando, enfocándose en eso y trabajando en eso. Y el problema de muchas personas es que dicen estos principios no funcionan y es porque se entrena muy poquito en la aplicación de esos principios. Muy poquito. ¿Cuántos años tienes? Todos esos años es lo que lleva tu programación subconsciente, tus creencias en tu interior y las estás reforzando todos los días, todos los días, todos los días. Así que si realmente quieres cambiar esa programación, cree que estos principios funcionan y tienes que hacer de esto un estudio práctico, real, serio. Y te aseguro que mis resultados tú también los podrás tener en el área que sea que quieras transformar. Es igual, todo se crea de dentro hacia afuera. Puedes obtener lo que quieras siempre y cuando reacondiciones tu mente de verdad. No trates de convencer a la gente, trata de convencer a tu mente. Busca a alguien que tenga resultados, ten claridad, recuerda siempre plomo y oro, la diferencia, 3 protones en el núcleo, a nivel cuántico una pequeña diferencia marca una diferencia gigantesca en el mundo material. Luego sé constante, ten una rutina. Todos los días
estudia. Coge los libros de la saga de La Voz de tu Alma y haz de ellos un estudio. No leas por entretenimiento, estúdialos. Coge papel y boli, apunta, subraya, estudia y luego otra parte del día practica, practica y practica. Y quiero que seas el siguiente, que me mandes un correo y me digas: Lain, estos son los resultados que he tenido, gracias, es maravilloso, y que impactes al mundo con tu mensaje. Y quiero terminar esto contándote algo. No importa de dónde vienes, importa dónde vas. No importa cuáles han sido tus inicios, importa dónde vas a terminar. Decide conscientemente cuál quieres que sea tu vida, dónde quieres llegar, qué es aquello por lo que estás dispuesto a vivir y qué es aquello por lo que estás dispuesto a morir. Es tu vida y importa. Olvídate de los demás, no trates de convencer a la gente. Trata de convencer a tu mente. Ella es la causante de tu vida. Y si quieres transformar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Recuerda, si cambias la creencia, cambias tu mundo. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Así que decide, toma una decisión fuerte, toma una decisión clara de que quieres transformar tu vida y de que lo vas a hacer ya, sin tener que esperar más.